nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades, declaramos inaugurado el tercer Festival de Danza de la Universidad FEDUCH 2016. Muchísimas gracias. Hemos participado en esta tercera edición del Festival de FEDUCH. Hemos participado con la danza Cholones de Rupa Rupa, que es de la selva. Es una danza muy festiva, muy alegre. La gente que ha venido y ha asistido se ha portado muy bien con todas las instituciones y espero que sigamos creciendo. ¡Que viva el arte! Muy bien que se realice acá en el Cono Norte y es un impulso para los artistas que quieren presentarse en diferentes lugares. Está bien organizado y nos agrada bastante ese calor que nos brinda la organización. Es un festival que nos invita a compartir la danza y también confraternizar con los demás universitarios de diferentes casas de estudio. Espero que les guste la danza, igual como este festival tan hermoso que prepara la hermana Universidad de Ciencias y Humanidades. ¡Felicidades! ¡Fiestas! ¡Bravo! Buenas noches, yo soy Leila Camacho de la Universidad San Ignacio de Loyola y nosotros vamos a estar presentando la danza de los machetes y espero que a todo el mundo le esté gustando. Que amarga la caña dulce, que amarga la caña dulce, la que
magnífico el evento que viene haciendo la UCH, congregando a diferentes universidades, pero sobre todo congregando a jóvenes que aman la danza folclórica del Perú. Eso es lo que me parece mucho más bonito, y eso es lo que se rescata, la danza en el Perú y la danza folclórica. Un saludo para todos ustedes en esta fiesta universitaria. Realmente felicito yo a los organizadores de la Universidad de Ciencias y Humanidades por esta gran fiesta en la que se reúnen todos los futuros profesionales, pero sin olvidar sus raíces. Es importante rescatar las raíces de nuestro pueblo, por cuanto ello nos va a ayudar para ser mejores peruanos y sobre todo saber servir al pueblo de todo corazón, que es lo más importante. Estamos ahorita recién saliendo de presentar la puesta en escena del Son de los Diablos, ¿no? Es una apuesta que refleja este amor al carnaval y este también sentido de que se ha perdido en muchos grupos, que es sentir la danza, que es apasionarte por lo que haces. Y amar el arte cada día es cultivarlo y sembrarlo.